De Placilla. Bueno, ¿qué les pareció la obra de teatro? Bien. ¿Te gustó? Bueno. ¿Y a ti te gustó la historia de Blanco? Sí, te gustó mucho. ¿Te parece algo? Bueno, ¿y a ustedes qué les parece un poco que se traigan cosas acá, que ustedes puedan disfrutar también un poco del teatro, que a veces pasa todo como en el plan y no necesariamente aquí arriba? Cuenten un poquito. Bueno, se agradece la iniciativa, el que traigan estas cosas a los cerros y a los lugares donde la gente no tiene acceso. Es siempre una manera de difundir el arte y eso siempre se agradece. Sobre todo si son iniciativas gratuitas, donde uno puede traer a los niños. Donde uno puede crear público también para que después asistan a otras cosas. Te digo, Blanco, que para llegar hasta la luna, lo que tú tienes que hacer es pensar en las fuerzas de la naturaleza. Como en el viento. Y la tierra. En el fuego. Y en el agua. Sí, señor, si lo que usted dice es muy lindo, si yo lo entiendo, pero le estoy preguntando de verdad, ¿cómo puede llegar a la luna? Te digo que tiene que pensar en las fuerzas de la naturaleza, ¿cómo lo entiendo? Y la tierra, en el fuego, y en el agua, tiene que llegar a la luna, tiene que pensar en el fuego, tiene que pensar en el agua, ¿cómo llegar a la tierra, pensar en el fuego, tiene que pensar en el agua, tiene que pensar en el fuego, tiene que pensar en el agua, tiene que pensar en el fuego, De alguna manera, con relación a lo que ha pasado con usted, una le contó y usted le contó a su amiga de gimnasia. ¿Cómo funciona un poco aquí ese? Lo que pasa es que a nosotros se nos da la información, pero siento que hay que difundirlo un poco más. ¿Ya? Sí, siento que hay que ir a los lugares, a lo mejor que nosotros vamos a gimnasia y conocemos a harta gente. Entonces ahí podemos darle información, pero a lo mejor eso, porque nosotros cuando pegamos el cartel hace poquito, entonces en darle información a la... Si hubiese sido en principio de semana habríamos dado más días. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todo más fácil. Sí, difundir la información a más gente, a más personas, porque en el Nuevo Placilla hay muchos niños, muchos niños que pueden venir. ¿Y a usted qué le pareció todo? Bien me pareció, a pesar de que lo decidí a última hora. ¿Ya? Porque estaba en mi trabajo. Pero acompañé a mi hija y a mi hermana para venir a verlo. Me pareció bien, excelente la iniciativa igual. Y los niños lo disfrutaron un montón, nosotros igual. Parecíamos cabros chicos. Marcelo Alonso, licenciado en actuación en el Departamento de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, actor, director teatral, docente, hasta hace un tiempo. Antes, cuando uno era más arrogante, la encontraba estúpida, la pregunta que te hacía la que voy a decir ahora. Y ahora la encuentro maravillosa, que es cuando uno hace una obra larga,
una obra que dura 2 horas, una cantidad de texto impresionante, y una persona le gustó, pero sobre todo le fascinó que tú pudieses recordar tantas palabras. ¿Cómo puedes decir tantas cosas? ¿Cómo pueden recordar tantas cosas? Y yo antes, como te decía, no entiende nada, no vio las emociones. Y ahora encuentro que es maravilloso porque en el fondo esa persona está hablando de la esencia del oficio, que es el recordar, que es el recordar escénico, el recordar, el ejercicio de recordar. Todos sabemos que tendríamos un mejor país si recordara. Habría un mejor mundo si se recordara, si tuviera sentido la historia, si se recordara. Simplemente uno recordar. Y el teatro es un ejercicio vivo de una persona que está recordando lo que tiene que hacer. Hoy día vamos a presentar el resultado de ese taller que hizo la profesora Elena. La obra se titula La Niña Fantasma. La Niña Fantasma, y eso va a ser lo primero que van a presenciar, y posteriormente vamos a presenciar la obra El Pequeño Dictador de la compañía Estrella Solitaria de Quillota. A la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. 1, 2 y 3. El señor me la lleva. Se van a educar en el lenguaje de la violencia y el sinsentido. Y en pocos años más van a ser carne fresca para mis legiones militares. O con suerte llegarán a ser carabineros. Y así después podré tener la armada más fuerte, no soberbia. Y una vez por todas poder estar en Argentina y la isla Malvinas. Nobody will survive to our punishment, and we will be the great country in the world. Gracias por haber venido a la conmemoración mía. Like said Freddie Mercury in one song of Queen, we will rock you. Estoy agradecido eternamente porque ustedes han venido acá y van a ver un momento culmine en mi carrera donde voy a descubrir el cuadro que me pintó un artista para mí. And I want to say that I am gay, and I am gay. Who is gay too? My head is big. My wife does not love me. My son does not respect me. And finally, want to say, fuck you. General. Generalito. ¿Qué? Vea el cuadro. ¿Por qué le aplauden?
lo que vamos a ver en primera instancia es un taller de teatro presentado acá en la sede, está dentro del nuevo encuentro de teatro por independiente, que los vecinos tuvieron la posibilidad de acercarse un poco a lo que es el teatro, con el, a cargo del monitor y profesor Andrea Ulloa, y se llama El Mes Placerino. Que yo le estaba comentando a Martita que por la irresponsabilidad de que no llegan a la hora, no es como tiempo de atrás, cuando se celebraba el mes placerino, que ¿qué? Se convocaba y toda la gente llegaba con entusiasmo y participaba. ¿Qué? Ah, ¿qué cosas hacían? Hacían campeonatos de fútbol, festivales de la canción, del chiste, y así hacían varias cosas. ¿Qué? Y con eso juntaban puntaje y había una candidata reina. Ah, y se hacían carros alegóricos, súper entretenidos. Ah, todo eso. Entonces, era como con alianzas y... Claro. ¿Y eso ya no se hace ahora? No, ya no se hace. ¿Se podría revivir de nuevo? Nosotros que somos la nueva generación y la antigua generación lo ponemos a revivir. Sí, oye, sí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo fue la experiencia de participar en el taller en este tiempo que estuvieron acá haciendo teatro? Para mí fue lo máximo, fue algo fabuloso lo que me pasó en este taller y lo bueno que uno va aprendiendo y se enriquece, pero para mí fue genial. Igual fue una experiencia entretenida, aparte que pudimos como compartir distintas generaciones, si bien no somos todos de la misma edad, y poder crear como este grupo tan como enriquecido y haber demostrado como lo que hicimos, creo que fue súper enriquecedor. Que no veo bien. Es que antes de venir para acá me traje un montón de cosas que no sé por qué las traje. Unos discos de los bebés paranoicos, unas grabaciones de los fiscales y el de Clinic, ese de cuando murió Pinocho, y se me olvidó traer mi otro par de lentes y ahora no veo nada. Me estáis volviendo, trajiste esa mierda inservible del de Clinic y no trajiste tus lentes. Sí, estoy pesado. Es que pensé que cuando saliéramos de acá íbamos a mandar una carta para el de Clinic para que así dijera Cristian y Daniel leyendo de Clinic desde la concha de su madre, así. Oye, pero ¿cómo puedes seguir el argumento de ese libro si no puedes leer? Ah, vi la película. ¿Y para qué avanzan las páginas? A saber dónde voy, lógico. ¿Pero cómo puedes saber dónde vas si no puedes leer porque no ves? Intuición, ¿no? ¿Dónde vas? Libro quinto, capítulo 2. ¿Qué página? 52. ¿Le puedo dar la escultura? ¿Le gustó la obra? Me gustó, sí, la sí, obra. Sí, buena. ¿Es 12 buena? Sí, buena. Sí, buena. Buena. Sí, sí, súper buena. Muy buena. No, y lo ideal sería que se siguiera repitiendo esto de traer el teatro a los cerros. Sí, sí, po, sí. Porque da la posibilidad a gente, sobre todo abuelitos, cosas así, que no pueden acceder al plan, a venir para acá y participar de esto. Y hacer un fin de semana ameno. No un fin de semana fome. Está bien, ¿quieres saber por qué te traje? No te voy a mentir. En un momento pensé en venirme solo, pero luego dije, ¿qué voy a hacer yo solo aquí encerrado? Ridículo. Quizás haya postergado un poco mi condena, pero cuando muera, cuando yo muera, ahí vendrá el verdadero final. Y es ahí cuando este final de la vida va a comenzar. ¡No sigas ahí hablando! ¡Cállate, cállate! ¡Déjame terminar! ¡La muerte! ¡La verdadera muerte es cuando ya no queda nada! Pero si tú al morir sabes que no queda nada, al morir después sabes que quedan los animales, los perros, los humanos, la otra gente, entonces te puede decir, bien, abandonemos esta existencia temporal. Pero si tú al morir sabes que no queda nada, entonces ahí la cosa se pone grave. Tú representas mi continuidad cósmica. Me muero aquí, pero estás tú, ¿entiendes? Puede que sea egoísta, pero no quiero ser el último de los muertos. ¿Voy bien encaminado entonces? ¿Por qué? Porque tú tenías un pan con queso y yo no. ¿Cómo
puedes ser tan materialista, weón. Puta, tengo hambre, que no lo podía entender. Tengo hambre. Tú hablás y hablás y hablás y tenés la guata llena, ¿cierto? En cambio, yo llevo 4 días comiendo un puñado de fideos todo rancio y un poco sí, de guata. Sí, pero eso es superficial. Lo que importa es el alimento del alma, la conexión espiritual. Eso también es importante, ¿no? ¡Por la raja tu conexión espiritual, weón! Tengo hambre, ¿cómo no lo podía entender?